El motivo de nuestra presencia hoy en la comunidad de Los Límites es poder hacer un enlace entre todos los entes de la gobernación y la comunidad de Los Límites, una comunidad que vemos que todo lo que son estas comunidades que vienen desde lo que es la redoma de Los Teques hacia Los Límites con el estado de Aragua, son comunidades que han venido desasistidas durante años. Estamos, como se dice, en el olvido. Nosotros somos aquí muy pocos tomados. Mira, nosotros, ¿qué es lo que nosotros no hacemos aquí en esta comunidad? Es poco lo que nos llega, te voy a decir, de verdad, porque hemos luchado bastante, pero sí nos llegan pocas, pero no lo suficiente como se puede decir, porque esto es una comunidad bastante grande. Muchos de los programas que llevan adelante gobernación o alcaldía, vemos que se quedan lo que es el casco de Los Teques y su zona adyacente, pues. Pero consideramos y hemos evaluado en este año de gestión que ustedes son comunidades bastante desasistidas. Queremos llevar más bien los programas de la gobernación desde acá abajo hacia arriba, que comencemos a darle respuesta a cada una de sus solicitudes. Pero para eso necesitamos que ustedes estén organizados como comunidad.